Hanks of Football, aquí estamos un día más, abuelonchos, lunes, empieza la semana y nos tenemos que situar porque hemos tenido ahí un fin de semana con mucha locura, ¿no? Ayer centralonchos, el sábado, albuelaifi, ahora hablaremos un poco del tema. Así que hay que centrarse porque este equipo, la verdad, es que está muy bien, este equipo de Metamorfos, de Shapeshifters, está muy pero que muy bien. Había, como sabéis, el viernes 11 cartas y han añadido esos tres que estamos viendo ahí, Jack Grealish, Robertson y Everton. Vamos a mirarlo primero aquí. Vamos a mirar estas cartas. Vamos a mirar estos tres jugadores nuevos. Pues la verdad es que no he mirado nada. La verdad que he estado el fin de semana, he estado bastante desconectado del tema. A ver, entonces tenemos por aquí a Grealish, 5 y 4. Grealish que ha hecho una temporada lamentable en el Manchester City, teniendo en cuenta lo que costó el fichaje, ¿eh? Temporada malísima de Grealish. Pero bueno, lo que es la carta, pues muy tentador, ¿no? Muy, pero que muy buenos números, 5 y 4, zurdo. Me gustan los jugadores zurdos. Yo soy zurdo también, o sea que barro un poquito para casa. Y bueno, esta carta tiene unos números verdaderamente increíbles. Pensaba que tenía tiro de calidad. No lo tiene, pero bueno, igualmente tiene muy buena pinta. Tenemos también a Robertson. Ah, por cierto, ahora veremos los SBCs, ¿eh? También ha salido por aquí Carrasco, que han salido dos versiones de Carrasco. Uno con 5 y 4 MCO y otro con, creo que era 4 y 5, ¿no? Este de aquí, extremo diestro. Interesante, ¿eh? La verdad que el MCO me gusta, que veo que tiene bastante defensa. Y ratios de trabajo alto, alto. Creo que esta es una carta más ofensiva. Pasa que este Carrasco es caro, ¿eh? Quizá me gusta un poquito más el MCO. Pero bueno. En fin. Vale, y tenemos también, como veis aquí, a Robertson. 4 y 4, Andy Robertson. 4 y 4, alto, alto. Pero con cambio de posición a MCD. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, MCD box to box también, ¿eh? Con 1,78, que el body type no es especialmente pesado. Cuidado con estos números. Lo único, box to box, creo que es innegociable motor. Lo digo por la agilidad y el equilibrio. Es lo único. Y el problema en este caso, entonces, es que no tiene finalización. Quizá la opción sería ponerle rematador o francotirador, algo por el estilo, ¿no? Porque es rápido igualmente. Se le podría poner algo de ese tipo. Hay uno de los dos, no sé cuál es, rematador o francotirador, que le da más 15 en finalización. Y también le da algo de agilidad y equilibrio. Ese es el que hay que ponerle, ¿vale? También lo veo muy bueno. ¿Cuánto tienen centros? Tiene 97 de efecto y 99 de centros. Esta es muy buena carta para meterlo también como carrilero. Sí, creo que es una carta que puede hacer muy bien ese despliegue. Tiene 99 de resistencia, con lo cual también puede hacer esa función de ida y vuelta, ¿no? Así que bueno, buena carta, genios. Y por último, Everton. Este supongo que serán los más flojitos. Creo que la carta original es extremo zurdo. Lo cambian a delantero centro. 5 y 4, alto bajo. Rápido, le falta un poquito de tiro. Tiene buena agilidad y equilibrio. Yo aquí pondría, si vas a jugarlo en la banda, tirador. Si lo vas a poner arriba, pues quizá halcón, para darle un poquitín también de físico, ¿no? Pero bueno, buenas cartas, genios. La verdad es que todas estas cartas son muy buenas. Y como ya habréis visto en el título del vídeo, vamos a abrir aquí los dos sobres de 25x83. Vamos a abrir uno aquí y otro en el Club del Triángulo. Ya digo que no he tenido mucho tiempo, pero por lo menos he jugado partidos para sacar las fichas estas de ligas, ¿no? Que es gol de oro y es baratillo. Bueno, eso es fácil sacarlo, ¿vale? También tenemos aquí algún sobre más. Marquesinas, algún SBC diario. Y me echo dos if por la trilería. Vamos a empezar con este doble por 81. ¡Suerte, caneos! ¡Vamos allá! No nos toca nada. ¡Vamos, vamos! Entonces, ¿qué os pareció lo de Albuelaifi? Increíble completamente, ¿eh? Tengo que decir una cosa, voy a comentarlo ya. La risa fue increíble, ¿eh? Yo creo que estuvo bien que el vídeo no fue muy largo, porque incluso yo editándolo se me hacía luego al final ya un poquitín pesado, ¿no? Porque estás todo el rato hablando como Albuelaifi. Pero fue complicado. Lo pasé un poco mal, genios, porque con lo de Albuelaifi el sábado, porque
tenía muchísimo calor. O sea, pasé mucho, pero que mucho calor. Y es que encima no veía casi nada. Es como si la, con las gafas de sol, es como si la pantalla, en vez de tenerla con 100 de brillo, la tienes con 15 o 20. O sea, distingues las formas de los jugadores, ves el balón y todo lo que tú quieras, pero no te estás enterando de la mitad de las cosas, en realidad. Pero bueno, como Evolife es un auténtico trilero, pues se pudo defender bastante bien, ¿no? Fue, la risa fue increíble. Lo único que me refiero es porque esto es una cosa que tiene que ser algo muy extraordinario, porque es muy sacrificado. O sea, la verdad es que pasé sobre todo mucho, pero que mucho calor. Y luego lo que digo, la visión, es que no ves nada. Pero bueno, mereció la pena, mereció la pena. Yo creo que mereció la pena. Yo por lo menos me lo pasé bien. Y bueno, es una cosita ahí, corta un pequeño regalo, ¿no? Que está ahí, pues para cuando lo queráis ver, ahí lo tenéis. Así que, vamos, genios, vamos allá. Panelitos. Encima el hijo de perra de Albuelife, macho, me abre un sobre con monedas y le toca un metamorfo. Qué auténtico trilero, macho. Qué auténtico trilero Albuelife. Qué auténtico trilero. Bueno, supongo que esta tarde saldrán mejoras repetibles. Supongo que sí. Lo digo porque ahora estamos haciendo bastante restock. Y esto nos vendrá bien, ¿no? Venga, sobre 25.000, 80 plus garantizado. Panelitos de nuevo. Ahora veremos también los SBCs, ¿vale? Que quería empezar aquí abriendo ya algún sobre. Pero ha salido un Chiellini absolutamente increíble de precio. Estamos pelados, veis que no tenemos ninguna carta, ¿eh? Menos mal que estamos abriendo aquí todo esto porque... Vale, aquí tengo dos sobres pequeñitos de 45.000. Vamos a abrirlos. Suerte. Bueno, va a estar complicado, pero molaría sacar un shapeshifter, un metamorfo en el 25x83, o aquí o en el Club del Triángulo, en uno de los dos sitios. Me da lo mismo dónde, pero molaría. Mukiele, por cierto, lo vendí, porque vi que me lo abrió el Google Life, pero lo vendí. Lo vendí por 130k, en ese mismo momento prácticamente, y ahora he visto que está por 60k. Vuelve a pasar como en casi todas las promos. Las cartas de perfil alto, los Messi, Son, etcétera, estos tíos mantienen el valor bastante bien, pero el resto de cartas bajan muchísimo. Por ejemplo, Alfonso Davies, que valía 1 millón, lo estuvimos comentando el viernes en directo, ¿no? Creo que vale, ahora no vale ni 300k. Alfonso Davies de 96, ¿eh? Con un cambio de posición muy bestia, además. Bueno, Rafinha. 82. Y ahí, bueno, va a estar el tema, ¿no? A ver si, como digo, a ver si o aquí o en el Club del Triángulo pudiéramos sacar alguna cartita, ¿no? Alguna cosilla. Bueno, ¿qué nos queda aquí entonces? Los if me los he hecho por gusto, ¿vale? Me los he hecho por ver si suena la flauta. Pero sé que no nos va a tocar ningún if gordito. Pero bueno, al menos también no perdemos valor porque al precio que están los 83, que tampoco están muy caros. Pues coño, casi que te sale más barato hacerte el SBC que comprarte un IF, ¿no? Así que... Bueno, abrimos aquí un sobre de 45.000. Esta es la recompensa de Marquesinas, que esta semana se han llamado partidos históricos. Es transferible. Paneles, lástima. Bueno, Matips. Se llaman partidos históricos las Marquesinas de esta semana, así que... Bueno, yo aquí me lo guardo todo. Abrimos ahora el mega sobre. Abrimos aquí el mega sobre. A ver si hay suerte. Panelitos también. La leyenda del año pasado. La leyenda de FIFA 21, Nick Pope. Joder, increíble el año pasado, Pope, ¿eh? Menudo ratón, genios. Vale, este hay que descartar, lo que es intransferible. Ismaili para arriba. Muy bien, pues genios, vamos a abrir los dos if. Aquí nos puede tocar cualquier if de toda la temporada de más de 81. Lo que pasa es que las probabilidades son mínimas. Caminante, o sea, no es caminante ni siquiera, defensa. Bueno, esto es bueno, tío. Central Premier. Esta carta puede valer monedas en el mercado. Es intransferible, pero nosotros para SBC, fíjate, es un central, vale 50k, ¿eh? Vale 50k esta carta, ¿eh? Es que Central Premier todos van a ser caros. Todos van a ser caros. Y cuantas más semanas haga que ha pasado, que ha salido en el equipo de la semana, más todavía. Bueno, abrimos el otro. Este estaba bien. El primero estaba bien, ¿eh? A ver el segundo. Uy, caminante, a ver quién es. Al francés. Portero. Lafont, 84. También está bien, ¿eh? No sé si tengo este Lafont.
No lo tengo. Pues es que creo que tengo un Lazón de 86, si no me equivoco. Este es otro que vale 40k. Bueno, nos ha salido estupendo, genio. Valen casi 100.000 monedas los dos IF que hemos hecho. ¿A qué precio? 10k cada uno, 10, 12k. Esto de aquí. Ah, que son cambios de icono 3. Vale. Vale. Este lo vamos a hacer como el otro día, genios, por escondite. Voy a tapar la pantalla ahora. Abro el sobre. Empezamos por la última carta. A ver lo que es. Y luego en el Club del Triángulo creo que lo vamos a abrir a cañón. ¿Vale? Pero esto lo voy a abrir como el otro día. Apago aquí la pantalla. No estoy viendo nada. Espero que haya suerte. Espero que haya suerte. Y nos vamos hasta el final. Stick derecho. A ver. Vale, Marco Asensio es la última carta. ¿De acuerdo? Angeliño. Hojbjerg. Stones, mucho 83 va a haber aquí. Acerbi, Matic, Gosens, Hernández. Uf, la mitad del sobre 83, ¿eh? Lemar, Party, Morata. Madre mía, pero ¿cuántos de 83 hay aquí? Qué malo fue el otro día el 25x84. Qué malo está siendo este. Pero bueno, lo único que quiero es carta de promo. Aquí me da un poco igual las medias. Aquí el primero 84. Savic, Ilicic, Yago, Navas. ¿Qué nos pueden quedar? 5 cartas. Gündogan 85. Gulaxi. Cavani. Sommer. Hummels. Handanovic. Casemiro. ¡Atal! ¡Genios! Veníamos en el sobre de mierda. Y yo creo que me toca una de las cartas que más quería. ¡Hostia, genios! ¡Increíble! ¡Madre mía! Esta carta lo cambia todo, obviamente. Vale 300k. No es por lo que valga. Es porque es una carta que me apetece mucho, tío. Creo que es de las cartas más atractivas de toda la promo, ¿eh? 4 y 5 alto, alto, box to box. Estuvimos otro día aquí ya echándole un vistazo a la carta y comentando. Es que tienen todo 90. ¿Qué estilo química dijimos en este tío? Sí, bueno, algo que le maxé la defensa y que quizá. Defensa y regates. Guardián, quizá. Guardián te da defensa y regate. Más que nada, quizá por anticipación, bueno, lo que cada uno quiera. También se le puede poner en un momento dado centinela y maxeas el físico. O, bueno, es que menuda cartaza, ¿eh? Nada, los ingames de esta carta tienen que ser increíbles. ¿Qué puede tener? ¿2.700 de ingames este tío? Pues es increíble la carta. Bueno, pues venía yo aquí ya dispuesto a irme al hoyo. Tengo que decir, no obstante, que este tío es ratón. Este habría estado muy bien para el Cruel Triángulo, pero bueno, no nos podemos quejar. Esto es increíble. Cartaza tremenda, genios. Felicidades a todos. Así que, vamos al Cruel Triángulo. Trileros, vamos al tema. Vamos allá. No, ha estado muy bien, ha estado muy bien. A tal, bueno, una carta absolutamente maravillosa, genios. Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Tenemos un touch que este lo abriremos en el próximo capítulo del Cruel Triángulo. El sobre este 85 Plus también. Vale, aquí vamos a abrir estos sobrecitos que tenemos. Tenemos aquí tres sobrecillos. Vamos a calentar con estos. Venga, sobre de 50.000. Suerte, genios. Club del Triángulo. ¡Oh, increíble! A ver quién es. ¡Cuidado! ¿Brasil? ¿Delantero? ¡Ay! Bueno, pero está bien, está bien. Está bien, genios, está bien. Calentamos, calentamos un poquito. No vale nada este tío, pero bueno, es rápido. Es rápido y es brasileño. No está mal, además es portugués, con lo cual le queda muy bien la equipación del Tondela. No está mal, no está mal. Aquí ni pienso, fuera. Listo. No está mal, genios, un shapeshifter ahí ya. Coño, está de puta madre, joder, hemos acabado aquí ya en el vídeo. Además, cada uno en una cuenta, o sea, fíjate. Increíble, ¿eh? Club del Triángulo. Auténticos trileros también, ¿eh? Bueno, aquí también pues pillamos alguna media, alguna cosa. Ah, que este es transferible, vale. Este es transferible. Estos son de estos que van saliendo diarios. Y nos queda el mega sobre. Vamos allá, suerte. ¡Suerte, genios! Caminante, bueno, bien. Alemán.
Vale. Tengo a Toni Kroos aquí. No. Creo que lo tengo en Abuelonchos. Muy bien, genios. Pues vamos a hacer el cambio también de las dos fichas. Ojalá no salga como en Abuelonchos, ¿eh? Aunque bueno, aquí ya hemos sacado un shapeshifter que también está bien, ¿eh? Vamos aquí a los cambios. Nada, por cierto, aquí Metamorfos hay la propia categoría de esto. Está aquí Felipe Anderson, que ya lo vimos el otro día. Carrasco, que justo es lo que os dije el otro día. Ojalá saquen algún player pick con diferente posición. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esto es lo que hemos estado viendo antes en conceptuales. Y luego en directo, que esto para Bolonchos me lo voy a hacer 100% seguro. Giorgio Chiellini, con unos numerazos increíbles. De hecho, que lo está mirando, tiene la defensa arriba del todo, pero es que el físico también. Esto es casi para ponerle motor. Motor o catalizador, algo por el estilo. Y es que motor lo digo para que se mueva mejor todavía, ya que tiene el ritmo tan arriba. Esto es una cartaza increíble. Y lo más increíble, tíos, es que te piden 8-3 y 8-4. Absolutamente espectacular el precio, ¿eh? Este lo haremos en Abolonchos y jugará esta semana con nosotros en Abolonchos, porque al final es un central que es que tiene una pinta tremenda también, ¿no? Bueno, vamos entonces aquí al tema. Vamos a canjear. Creo que no tienen su propia categoría, por eso. Aquí lo tengo en más recientes, creo. Espérate, especial. Ahí está. Qué bonito ese Everton, ¿eh? Que hemos dicho que tenía 5 y 4, 4 y 5. 5 y 4. Este tío es ratoncillo, ¿eh? Tenemos en el banquillo a un Dap, un Rat. Pero este es un delantero de un perfil similar, ¿eh? Pasa que un Rat tiene más números. Pero bueno, genio, ya está. En fin, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Y a ver si hay suerte. Y consiguiéramos aquí alguna carta también de Shapeshifters. Sería increíble para cerrar, ¿eh? Así que, genios, suerte a todos. Y ahí está, 25 por 83. Vamos a por ello. CDT, CDT, CDT. Suerte, genios. Uy, Shapeshifter, ¿verdad quién es? ¿Francés? ¿Defensa? Lo doy por buenísimo. Lo doy por buenísimo. Este ratón. Este ratón. Además es francés, que es que de Francia tenemos muchos recursos. Para ir cambiando un poco, ¿no? La verdad es que tenemos centrales franceses, tenemos a Maestro Kimpembe y tenemos a Ndicka, que también es Bundesliga. ¿Podría haber alguno más aparte de este? Bueno, podría estar duplicado Everton. No, pero lo doy por bueno, tío. Me da igual. No, este no vale nada. Pero bueno, sacamos ahí algún caminante también, alguna media. Y ya está, tío. Ya está. Lo doy por bueno, joder. Nos ha salido bien. Hemos hecho el 25 por 83 para esta promo. Y nos han salido dos buenas cartas, dos muy buenas cartas. Este, como digo, no vale mucho. Pero los números son muy buenos, ¿eh? Los números son muy, pero que muy buenos. En Mukiele. Desde luego que son buenos. Y así tenemos, pues, un central más, pues, para ir jugando. La verdad es que centrales tenemos varios, ¿eh? Franceses tenemos eso, Kimpembe, Ndicka, que es muy buena carta. Tenemos a este. Luego, por ejemplo, ingleses tenemos a Golson, Joe Gómez. Tenemos ahí un poco de overbooking de centrales, pero bueno, es una buena carta y así podemos variar un poquito, ¿vale? Así que y además este ratoncillo también, Mukiele. Porque este el año pasado era lateral y la gente lo ponía de central. Entonces, esa es la definición de auténtico ratón. Pero bueno, genios, pues ya está, nada, lo dejamos ahí. Mañana nos vemos por aquí con más FIFA. Suerte a todos y a pasarlo bien, ¿de acuerdo? Un abrazo. Cuidaos.